privilegia por encima de cualquier condición o de cualquier interés las libertades que tienen los mexicanos, la libertad de manifestación y la libertad de expresión. En ese contexto doy espacio o así visualizo estos eventos naturales de toda campaña política y que me parece deben permitir y hacer prevalecer el derecho a la libertad de expresión de todos los mexicanos. ¿Qué tal? Hoy es un día de fiesta, hoy es un día en el que todos los mexicanos tendríamos que sentirnos felices. Es un día que, sinceramente, para mí ha sido muy emotivo por todo lo que se vio, por todo lo que se dio en todo el país. Es un día histórico, estamos haciendo historia, le estamos cambiando el rumbo al país, le estamos poniendo un nuevo rostro a este México que estos malditos han destrozado. ¿Escucharon ahorita al mentiroso decir que esto era normal? ¿Que esto era un proceso normal en las campañas? ¡Mentira! Nunca en la historia la gente había salido a las calles para manifestarse en contra de un candidato a la presidencia de la República. Ha habido manifestaciones en contra de presidentes, ha habido manifestaciones por miles de cosas, pero jamás, jamás había salido la gente a las calles a decirle a un partido político, a un sistema, a una televisora, que no vamos a permitir que nos impongan a un presidente desde sus sucias pantallas donde todos los días nos llenan de basura la mente. Así es que se trague su mentira, que se la haga rollito y que se la meta por donde le quepa, porque esto no es normal. Y desafortunadamente no es normal y sin embargo es algo tan emotivo, tan motivante, que de aquí tenemos que seguir agarrándonos para echarle para adelante. Esto no podemos permitir que se apague. Es de verdad tan emotivo ver las imágenes en Veracruz, en Guadalajara, en Monterrey, en el Distrito Federal, en Colima, en Puebla, en Hidalgo, en el Estado de México, en Tijuana, en Quintana Roo, en Oaxaca, en Chiapas, en todos los estados, prácticamente en todos los estados, y en Morelia, por supuesto. Los muchachos se pusieron en la calle Francisco y Madero de la ciudad de Morelia con sus pancartas, con sus mantas, con sus consignas, entregaron volantes, invitaban a la gente a concientizarse y decían lo que ellos han tratado de argumentar en contra. No somos de ningún partido, no somos porros, somos estudiantes, somos gente consciente. Una de las cosas que más me llamó la atención al observar todos los videos es el apoyo que tuvo la marcha en cualquier lugar, no solo por la cantidad de personas que asistieron a ellas, no, sino de las personas que vieron pasar la marcha y les aplaudían y les decían: estamos con ustedes, jóvenes. Esto es algo tan emotivo de verdad, es algo tan bueno darse cuenta que aun quien no participa de una manera activa está de acuerdo en que no queremos que nos impongan a Peña. Yo veo cada escena, veo las mantas, veo la creatividad en las consignas, me lleno de risa al darme cuenta que escribieron cosas que, carajo, o sea, son para reírse. Muchas, muchas veces se repitió: no queremos que nos impongan a un presidente. Atenco no se olvida, Peña ponte a leer, Peña no sabe leer, no te queremos, Peña. Es increíble. Y la máscara famosa de Carlos Salinas de Gortari, que va a ser la máscara que ahora vamos a utilizar, yo creo que todos los muchachos estudiantes de la UNAM, del Politécnico, de las universidades de los estados, papás, mamás, niños, hasta perros, bicicletas, coches. Esto de verdad es increíble. Y yo me pregunto, ¿dónde están aquellos aduladores de Peña, aquellos defensores de oficio de Enrique Peña Nieto de las televisoras, que hace unos días, como loras huastecas, repetían en tercer legrado que somos muy poquitos, diminutos, chiquititos,
que no representamos a la sociedad. ¿Dónde están? ¿Qué van a decir ahora? ¿Que esto lo organizó un partido? ¿Que esto no significa nada? No, señores, esto es historia. Los mexicanos estamos haciendo historia. Y en cada corazón de uno de estos ciudadanos está despertando un revolucionario que quiere a su país, que va a lograr esa revolución de conciencias, de ideas, de pensamientos, y que no los va a dejar que sigan manipulándonos de la manera en que lo han hecho. Yo quisiera comentarles a ustedes, a las personas que no conozcan, me gustaría que buscaran, hay mucha información sobre esto en YouTube, en Facebook, en el propio Google. Busquen quién es Camila Vallejo. Camila Vallejo, muchos la conocerán. Porque todo esto que se está dando, a mí me recuerda muchísimo a esta persona. Una chica joven, preciosa, pero más que eso, inteligente, que es o fue la presidenta de la Federación de Estudiantes en Chile, que saltaron a las calles a decirle a su gobierno que estaban hartos del sistema en el que estaban viviendo. El movimiento que se dio en Chile de los estudiantes empezó así, en redes sociales, con estudiantes organizados, y revolucionó la forma de hacer política en Chile. Los estudiantes por primera vez fueron escuchados por un gobierno sordo, un gobierno represor, un gobierno que se convirtió en un muro que solamente permitía que se traspasara, a que lo traspasaran aquellos que pertenecían a su cúpula, igual que en México. Busquen información de Camila Vallejo. De hecho, aquí en los canales hay algunos videos en relación a ella, para que se den cuenta cómo este es el camino, sin violencia, expresando nuestras ideas, nuestro sentimiento y con unión. Yo no vi ningún problema en ninguna de las ciudades, a excepción de lo que pasó en Colima, pero no por cuestión de las personas que estaban manifestándose, sino por los priistas, que ya sabemos que les duele y en este momento tienen que estar revolcándose del dolor que les causa ver que van a perder la presidencia, que México está despertando y que esto no lo van a poder parar. De ahí en fuera, nadie de los que vi, hayan sido del PAN, del PRD, del partido que quieran, de Morena, del Movimiento Ciudadano, de lo que ustedes quieran, nadie en contra de quien iba a su lado, nadie. ¿Se dan cuenta, estúpidos de las televisoras, que los mexicanos sabemos hacer las cosas de manera pacífica? ¿Se dan cuenta que estamos hartos de Televisa, de TV Azteca, del PRI, de Peña Nieto, del PAN, de las corruptelas? Estamos hartos del PRD, de los partidos políticos, de que nos traten como números, como votos, y no como personas, como seres humanos. Esta es una manifestación que tendría que despertar la conciencia del más dormido, y de aquí en adelante a difundir y a seguir trabajando, porque en estas elecciones va a triunfar el voto libre, el voto informado, el voto que la gente haya concientizado, y no el voto que nos quieran imponer con sus estúpidas encuestas, con su basura de información, con todo ese cerco a la información que no permite salir la realidad por las pantallas. Pero esto no lo detienen, señores. Se les acabó su cuento. Basta de represión, basta de ignorancia, basta de ignorarnos. Basta de creer que somos máquinas que están trabajando y van a trabajar toda la vida al servicio de ustedes. No, señores. Somos mexicanos que piensan, que sienten y que aman a su país profundamente. A mí, sinceramente, me conmovió hasta las lágrimas muchas de las imágenes que vi el día de hoy. Niñas con sus pancartas diciendo: hazlo por mí, quiero vivir en un país
sin miedo. Es increíble de verdad. Y yo veo a este contingente de personas y carajo, desafortunadamente yo vivo en un municipio bien chiquito. Me queda lejos cualquier ciudad cercana. Pero desde aquí estuve siguiendo la marcha, mandando mensajes y seguimos apoyando en lo que se pueda. Nosotros también somos 132 y estamos felices de verdad por lo que se dio el día de hoy. Que no decaiga el ánimo, es de aquí para adelante. Que se vea, miren esto, o sea, es increíble. Es increíble, repartiendo agua. ¿Dónde está el logotipo del partido político ahí? Ahí no dice PRI, ahí no dice PAN, ahí no dice PRD, ahí no dice nada. Somos mexicanos, son mexicanos, jóvenes mexicanos. Qué orgullo de verdad, qué orgullo. Este es el México que yo quiero. Este es el México que deseo que tenga la paz, la tranquilidad, la unión para todos. Este es el México en el que me gustaría seguir viviendo. Este canal. Estos canales, este esfuerzo que hacemos está dirigido a apoyar a un candidato. Sin embargo, en este momento, mi aplauso y mi apoyo es para todos los que fueron a la marcha, sean del partido que hayan sido, sin preferencias electorales, sin preferencias de partido. Muchas felicidades a todos, muchas felicidades, de verdad. Me faltan palabras para poder expresar lo que me hace sentir esta manifestación tan emotiva, tan grande en todo el país. Y me vuelvo a acordar de lo que dijo el estúpido de Carlos Loret de Mola. No somos representativos. No, no, no. O sea, como si nada más hubiera Twitter, Facebook en el DF y en una colonia. Y nada más accedieran a él los muchachos de 16 a 17 años. Y entonces, ¿esto qué fue? ¿Qué fue? En todo el país, 30, 50 mil, 3 mil, 5 mil, 55 mil en el Distrito Federal, otros números dicen que 70 mil. ¿Qué fue, señores de la televisión? ¿Es una ilusión óptica? ¿Es que no lo imaginamos todos los millones de mexicanos que estuvimos al tanto de esto? No, esta es la realidad. México no quiere que Enrique Peña Nieto gobierne y no lo vamos a permitir y estamos trabajando y luchando para eso, de la forma en que podemos y de la forma en que debemos, de manera pacífica, informando, concientizando, reactivándole a la gente la memoria, sin meternos en bronca, sin pelearnos. Los que reprimen son los que les pagan sus cheques, señores de la televisión. Ellos son los que reprimen. Vuelvo a acordarme, el único caso del que se tuvo noticia de violencia fue a causa de los priistas en Colima. Ningún otro. Las manifestaciones se dieron de manera pacífica y de verdad es un orgullo, una enorme felicidad sentirme tan mexicano en este momento y saber que este es el país en el que vamos a vivir a partir de que se lleven a cabo las elecciones y que triunfe de verdad la democracia y no la imposición. Felicidades, se los dejo para que lo analicen. Saludos. Habido manifestaciones en contra de presidentes, ha habido manifestaciones por miles de cosas, pero jamás, jamás había salido la gente a las calles a decirle a un partido político, a un sistema, a una televisora, que no vamos a permitir que nos impongan a un presidente desde sus sucias. Se debe de privilegiar, por encima de cualquier condición, de cualquier interés, las libertades que tienen los mexicanos, la libertad de manifestación y la libertad de expresión. En ese contexto doy espacio. A este México que estos malditos han destrozado. ¿Escucharon ahorita al mentiroso decir que esto era normal? ¿Que esto era un proceso normal en las campañas? ¡Mentira!
Nunca en la historia la gente había salido a las calles para manifestarse en contra de un candidato a la presidencia de la República. Todos los mexicanos tendríamos que sentirnos felices. Es un día que, sinceramente, para mí ha sido muy emotivo por todo lo que se vio, por todo lo que se dio en todo el país. Es un día histórico, estamos haciendo historia, le estamos cambiando el rumbo al país, le estamos poniendo un nuevo rostro. O así visualizo estos eventos naturales de toda campaña política y que me parece deben permitir y hacer prevalecer el derecho a la libertad de expresión de todos los mexicanos. ¿Qué tal? Hoy es un día de fiesta, hoy es un día en el que todo